el papá de Benítez rompe el silencio. Sí, qué pedazo de nota que tiene Ledesma, me parece, ¿eh? Exacto, en vivo y en directo, Ale. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, chicos. Comentarles que estamos con don Alfonso Benítez. Es el papá de Antonio, que quiere decir su verdad y por eso eligió Crónica HD. Don Alfonso, sí, Montserrat Brizuela y Tomás Méndez los saludan desde el piso en Buenos Aires. Sí, sí. Don Alfonso los está escuchando, chicos. ¿Qué haces, Alfonso? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Alfonso, hablamos con tu hija hace unos días. Ana, era Ana, ¿no? Sí, señor. Nos contaba Ana que, bueno, que, sí, señor, que tu hijo Antonio era muy complicado, que ella creía que podía vender droga, que tenía algunas deudas. ¿Quién era Antonio? ¿Quién era tu hijo? Y Antonio Benítez es mi hijo también. ¿Y quién era para vos? ¿Vos creés que él pudo haber participado de una red, bueno, de trata? Era... No, yo le pregunté de la deuda cuando él salió de la comisaría si pagó toda la deuda y me dijo que sí. Uh-huh. O sea, ¿pudo hablar con él después de que lo detuvieran? Él estuvo preso. ¿Qué dijo, señora? Él estuvo preso y usted después le preguntó si ya había pagado las deudas y él le dijo que sí. Sí, sí, señora, sí, así le dije. ¿Deuda de qué tenía? Le pregunté yo y me dijo que sí, que pagó todo. ¿Deudas con quién y de qué tenía, señor? ¿Qué dijo? De unos animales que entregó, pero se recuperó todo y le pegó un abogado, le sacó y dijo, él me dijo a mí que pagó todas las deudas. Bien. Y también se decía en un momento cuando se conoció esto que tenía una causa por abuso sexual. ¿Esto es así? No, señora. No. No. Perfecto. No, no. Es que yo le crié todo, no. Yo los crié todos. Ah, bien. La mentira. No. Bien, bien. ¿Y por qué su hermana Anita? Yo le crié a todos los hijos. Anita decía que él tenía, era una persona que tenía algunos problemas con los abusos, con la droga, que él le creía que tenía, bueno, una deuda muy importante y que tenía necesidad de plata. Y que ella creía que realmente podía ser quien lo había sacado a Loan del campo. ¿Por qué Ana dice eso? Pero ella dice porque un poco es fallada de la cabeza. Pero yo nunca a veces trabajo con mi hijo así en changa y nunca veo cosas raras. Claro. ¿A Loan usted lo conocía? Sí, señor. No, 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 señora. Yo no estuve ese día en el problema que pasó. Claro. Y no creo que pasó esas cosas. Yo nací y criado en el campo. ¿Qué cree que pasó usted con Loan? Pero no sé, señora. Es diferente, dicen. Sí, yo mucho busqué la ayuda de los milicos. El milico de Corrientes, yo andaba. ¿Se lo llevaron? Pero el amo. Y no sé, señora. Todo dicen la gente. Sí, te hacemos una pregunta. Sí, yo anduve viernes. Sí, señor. Te hacemos una pregunta. ¿Puede ser que algún animal... ¿Hay muchos casos donde los niños son comidos por los animales ahí en Corrientes? ¿De animales qué, don? Si los animales comen niños. ¿Algún animal pueda comer criaturas? Ah, sí, pues hay yacaré, pero si entró en el agua. ¿Pero qué? ¿Comen yo personas? Sí, le dije ya lo... ¿Comen personas los yacaré? Sí, señor, sí, no es porque... Sí, señor. Pues, en esta zona el yacaré no hay. ¿Hay? ¿Hay? Sí, encima sucio la laguna. Mira. Sí. ¿Y pero vimos ahí policía así entrando en la laguna? Nosotros, Puma, yaguareté. El puma es el que hay también, pues yo no lo conozco. Claro. ¿Para qué le ahí? ¿Conoce mucha gente la que le ha comido los animales? Nunca me... No creo. Y el yacaré, cuando hay en la costa del agua, usamente ni de vaca, eso igual comentó la racha. Ahora, ¿lo pudo ver a su hijo desde que está detenido? ¿Está incomunicado él? ¿No tuvo ningún tipo de contacto? No, señora, yo ese día que el viernes yo estuve buscando a caballo, a pie, y ya cuando llegué ahí en la casa de la abuela, del muchachito,
Ya me dijeron que le trajeron detenido. Ahora, usted que es allegado, mejor dicho, de la familia, ¿qué cree que pudo haber pasado con Loan? Pero eso no le puedo decir, no sé. Todos dicen, todos calculamos así, no sé qué es lo que va a pasar con una criatura, qué pasó. Yo nací el criado y primer año, tengo 66 años y 67. ¿Qué pasó esa cosa? Claro, pero algo tiene que pasar, claro. Algo normal. Viernes, a ver, señor, usted que conoce la zona, los chicos se pierden mucho, los chicos son comidos por los animales, digamos, ¿alguna hipótesis usted debería tener, digamos, según el lugar donde usted vive? Me imagino que si usted dice que los animales comen a niños, ¿cuántos niños conoce que se comieron animales? ¿Conoce casos? ¿Hay muchos niños que se pierden? Y el yacaré. El yacaré. Bueno, está por caer. ¿Qué pasó? Ahí está. A ver, no se le va a caer. Ahí está. Yo sé lo único del yacaré, no más, ni hay el zorro, eso, pero como una criatura chico, pero teníamos que encontrar los rastros, a mí me dijo la policía. Yo andaba con policía de Baqueano. Pidieron por mí. Claro, ayudó a la búsqueda. Sí. Claro, sí, señora, sí. Debería haber rastros, dice, ¿no? De la ropa. Claro, obvio. Y tengo una pregunta. ¿Vos no crees que pudo haber varias personas que se lo llevaron a Loan? ¿No se habla de que hay chicos que por ahí son robados? ¿No se habla de narcotráfico en el pueblo? No, Nicodón, no, yo no escucho. Ah. Claro. Ahora. No, no escucho. Y... Claro. ¿A la Audelina la conoce usted? Y es mi nuera. Por eso. ¿Y puede también ella estar implicada en esto de haberse llevado a Loan? ¿Cómo es su nuera? Sí, están todos ahí en la fiesta, porque es un día de santo. Uh-huh. Y ellos estaban comiendo y almorzando. Claro. Sí, pero... así me comentaron, porque yo no estuve, señor. Claro, pero hay unas contradicciones entre lo que dice y lo que después... Finalmente, ella dijo que no había ido al Naranjal, ahora fue al Naranjal, hay una foto. Hay como contradicciones en lo que dice su nuera. Sí. Sí. Sí, sí. Claro, claro. ¿Plata? ¿Hay plata ahí, digamos? ¿Lo vio Antonio con plata últimamente? Él dijo que había podido pagar las deudas, que él tenía deudas, pero que la había podido pagar. Me imagino que si es por animales, qué sé yo, una oveja sale 40 mil pesos, no menos de 40 mil. En Córdoba puede salir 60, calculo que en Corrientes puede salir 40. Una vaca debe estar arriba del millón de pesos fácil. Digo, si debía animales, digamos, es mucha plata, ¿se entiende? Le dijo, porque usted debe laburar con él. ¿Cuánto le pagan a usted por las changas que hace, más o menos? ¿Cuánto cobra por changa? Nosotros trabajamos así por 10 mil pesos, así, 5. 5 mil pesos. Según cómo está el día, trabajo. Claro. ¿Y qué tipo de trabajo? El changa, así, junta animales, así, pero no era todos los días. Él trabaja más que yo, porque yo soy todo rengo, esperado. ¿Y? Él trabaja más que yo. Claro. O sea, cuando necesitaba, pues, me llegaba, y no, no. ¿Y cuándo estuvo detenido su hijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvo detenido? ¿Cuándo estuvo preso? ¿El caso que pasa de Loa? No, anterior. ¿Antes? Sí, hace unas 2 semanas creo que estuvo. ¿Hace 2 semanas? Claro. Sí. ¿Hace 2 semanas o estuvo 2 semanas? Por animales, por el animal. Ah, por robo de animales. No, estuvo 2 semanas. Sí. 2 semanas. Sí. Más o menos. Según lo que dice aquí, don Alfredo, tuvo 2 semanas. Claro. ¿Y hace cuánto de eso? ¿Fue el año pasado? Sí, el año pasado. El año pasado. ¿Y él tiene vehículo? Lo acusaban de haber robado animales, ¿no? Sí. ¿Y cómo robaba los animales? ¿Lo robaba los animales y los subía? ¿Por otra cuestión? No, nada. Yo le dije al que me vino a hablar, le digo en ahí en Goyale, por otra cosa, ¿no? Ajá. Che, Ale, ¿cómo robaba los animales? No robaban nada. ¿Cómo lo robaba? ¿A dónde lo metía? A ver, ¿cómo robaba a los animales? ¿Cómo lo usaba? Sí, eran terneritos, ¿verdad? Que traía caballo nomás adelante. Ah, mira. Sí. Terneritos nomás robaba porque traía con el caballo adelante. Sí, porque ya se recuperó eso, trajo todo el patrón de vuelta. Ah, mira. Sí. Ah, ¿y le robaba el patrón? No, otro. Claro. Otro robo. ¿Y a Maciel, al comisario, usted lo conoce? ¿Alguna vez lo vio por su casa o lo vio andando con él? No,
No, señor, la primera vez que le hizo yo ese día cuando pasó estas cosas allá en el campo. No, porque yo me fui para rastrear y después me dijo un policía, porque a mí me dijeron que tal parte encontró un rastro en las apizadas, sí. Un vecino. Entonces yo me fui y le dije a un policía y me dijo, después me llamó, me dijo, vamos a asegurar, anda a decirle al comisario. Me dijo, bien. Vamos a ir en las cosas. Me fui, le saludé, me presenté. A Daniel Ramírez, que es el amigo de su hijo, ¿lo conoce? Sí, le conozco, hace poco que le conocí. Hace casera, poco, hace, sí, hace poco se conocían. Sí. Y ya está haciendo mitad de año. Poco. Cuando vino de Córdoba. Y es común. Porque que... en Córdoba trabajaba. Ah, es de Córdoba. Es de Córdoba, mira. ¿Y es común que ellos se junten a comer, que pasen momentos juntos? Y bueno, allá en la casa de la suegra Antonio, estaban comiendo todos juntos, me dijeron a mí. Claro. Uh-huh. Hay una señora de Córdoba que denunció ante el fiscal Mana en Córdoba de que lo había visto a Loan, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿En qué zona de Córdoba vivía este fierrito? ¿Sabés dónde vivía? ¿Te contó dónde vivía y eso no? No, nunca le pregunté dónde, porque claro. Yo tengo poco memoria, no sé leer. ¿Y tenía familia allá no él? No tengo mi cabeza, mente, nomás le digo. ¿Tenía familia o solamente trabajaba? ¿De quién? En Córdoba, fierrito. ¿Tenía familia o solamente trabajaba? La familia... sí, la familia repartía pan acá en el pueblo. Ah, es de ahí del pueblo. Pero en Córdoba. Sí, señor. Pero en Córdoba debe haber tenido familiares, si era de Córdoba. No, en Córdoba no, la mujer trabajaba acá en el pueblo. Eso, repartía pan. Pero vos me dijiste que de Córdoba. Vivía en Córdoba, ¿no? Trabajaba en Córdoba. Trabajaba. Y después se cerró la planta y vino a hacer soldaca, hacía soldadora. ¿La planta de qué, che? Él trabajaba en una metalúrgica. Sí, en sí, sí. Pues bueno, pará. Es interesante lo que está diciendo el señor. Pará un segundo ahí. Pará, las plantas metalúrgicas están muy cerca de la zona donde esta señora dijo que lo había visto el niño. ¿Ah, sí? Claro, sí. Obispo Angelini. Sí, dame un segundo, Ale, porque está acá repasando algo importante. Tomás, recordemos que hoy una mujer hizo una denuncia de haberlo visto a Loan en Córdoba. Sí. Y lo que está diciendo este hombre es Fierrito, uno de los detenidos, trabajó mucho tiempo en Córdoba, En una metalúrgica, que es exacto. La zona en donde se lo vio, justamente el sudeste de la ciudad de Córdoba, uh-huh. Es donde supuestamente, sí. Se lo habría visto al niño. Digo esto no porque fue un rumor que lo contaron los vecinos, sino porque lo comunica el propio Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. El Ministerio Público Fiscal publica la información de que lo están buscando a Loan en la Villa Angelelli justamente por esto. ¿Se entiende nada más? Es todo lo que dice, claro. El dato que dice el hombre es claro. Importante a raíz de esto. Puntualizar esto. Ahora, ¿usted tuvo que ir a declarar en algún momento, Alfredo? ¿A dónde, doña? ¿Tuvo que declarar ante la justicia? Policía, en la justicia, no. Juzgado. No, porque me llegaron la carta y me hicieron hablar así como estoy hablando. Sí. ¿Y su hijo vivía con usted? Yo no tengo que ver nada con la familia. Le dije. No, señora, no. Ah, vivía en su casa. No. Claro. Ahí vivía acá cerca con la Odelina. Sí, sí. Ah, claro. Con la Odelina. Che, ¿y por qué, sabés, te cuenta por qué se sacó la remera, vos que lo fuiste a ver a la comisaría? ¿Por qué se saca la remera? ¿Por qué va semidesnudo caminando por el camino? ¿Te cuenta eso? ¿Por qué se desvía del camino? ¿Por qué se saca la remera? Y no sé, don, porque a mí me dijeron así también, porque yo no... ellos estaban todos para el campo. Uh-huh. ¿Y qué hablaste con él en la cárcel? Sí. ¿Qué te contó? ¿Qué te acordás que te contó? ¿Qué hablaste? No, nada, yo no hablé. ¿Lo vio nada más o no? No ni siquiera lo pudo ver. No lo pudiste ver ahora cuando lo tuvieron. No. Esto fue la vez pasada que salió de la cárcel, que había hablado. Ah, ¿no te dejaron verlo o no fuiste a verlo? No, me fui pronto porque yo tengo sufro de la presión, corazón, entonces... Claro, me tranquilicé, me dijo el abogado, no, tranquilízate, me dijo que en peligro es la presión. ¿Sabe que mucho se habla, por lo menos en ese lugar, de Callaba de Mónica, ¿sí? De Victoria, María Victoria Callaba. Sí. ¿Usted la conoce? De María Victoria, sí. No, señor, no. Le veo así en la camioneta cuando cruza nomás. Claro. Me dice que es el María Victoria. ¿Cuánta gente vive en el Nunca pueblo? Nunca estuve ahí? Religión con ellos. ¿Nunca tuvo relación con ella? ¿Qué dijo?
No, ¿cuánta gente vive en el pueblo? ¿No conoce a nadie? No, ¿sí? No, ninguno claro. Con los... ¿Usted vive hace mucho ahí o no? Quince ya, porque mi nieta está por tener 15 años. Claro. Y sí, 20 capaz. Claro, mucho no tiempo. La aseguro, don, porque ya le digo, yo no me acuerdo todo lo... Sí, y nunca tuvo, más allá de eso, nunca tuvo un problema entonces su hijo, más allá del robo de ganado. ¿Tiene problemas con las drogas él, como dijo sí, no, Ana, sí, sí. O no? No, señora, no. 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 No sé, yo le dije al que me vino a decir así, le dije yo no sé, porque mi hija tiene mente en la cabeza. Claro, ¿y con Laudelina habló? Ella dijo porque escuchó por radio. Claro, escuchó por radio. ¿Y con Laudelina usted habló en este tiempo? ¿Yo? Sí. Sí, ayer estuve con ella ahí, me fui a verla y necesitaba para algo. Bien. ¿Y qué le dijo? No sé, me dijo lo que pasó, Capi. Me... No sabe. Es una cosa grande, de hecho. ¿Ella te cuenta que fue al Naranjal grande, o no? Le dije yo. ¿Fue al Naranjal ella o no? Se iba a ir atrás con la criatura, no sé, no le puedo decir cómo, porque dijeron que se iba la criatura atrás, de los otros que seguían adelante. Ahora, ¿usted sospecha de alguien que pueda tener a Loan? No, don. ¿No sospecha de nadie? No sospecho. No, señor, no. ¿De todas las personas que estuvieron con Loan, que usted conoce, usted tiene confianza con esa persona y asegura que no pudieron haberse llevado a Loan? Y sí, señor, sí. Perdón. Yo no creo hasta ahora, por eso yo me quedé mal de mal lo que estaban haciendo ahí, no sé, pues, qué es lo que pasó. Uh-huh. Ahora, yo no le puedo decir fulano yo, perdón. Porque me meto yo. Hay algo puntual que dijo recién que me ¿sí? Lo quiero repetir, perdón. De Laudelina, que dijo que ella le dijo a usted que había ido al Naranjal y que los chicos iban por detrás, no entendí eso. Y sí, así dijo, no sé si era por atrás, porque seguían en dos bandas, me parece, en dos grupos. Claro. Está bien, eso grafica lo que dice la foto. Claro, sí, sí. O sea, ahí claramente entonces le dijo Laudelina la verdad a este señor. Ahora, señor, ¿usted conoce a todas las personas que estaban ahí? Algunos de vista, otros eran familiares. En general, conoce, digamos, el contexto en donde vive. Y no tiene una hipótesis, nunca pensó lo que le preguntó Monse al comienzo. ¿Qué pasó con Loan? ¿Usted nunca se puso a pensar eso? Usted recorrió el terreno con la policía, escuchó absolutamente todo, participó de la búsqueda y no se le ocurre sí, que pudo haber ocurrido. Sí. Pues no, señor, no. Claro. No. Es un tema grande. ¿Qué es un tema por grande? ¿Por qué dice que es un tema grande? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Sí, porque se perdió la criatura. Porque se perdió la criatura. Uh-huh. ¿Y a Catalina la conoce? ¿A la abuela? Digo, del barrio de hace mucho tiempo. Sí. Sí, señor. Uh-huh. Sí, yo porque de chiquito me conoce ella. Me iba a comer locro así. Cuando no tenía trabajo, yo me iba a domingo, así nos invitaba y comíamos locro. ¿De chiquito? Ah, comían locro. Pero hace 15 años que vive, señor. ¿Cómo de chiquito? ¿De chiquito lo conoce usted, la señora? Sí, sí, sí. Sí, porque yo vivía ahí en el campo. Y cerquita no me veía ella tan... Ah, vivía en el campo. Sí, Denny, ¿qué le querés preguntar? Alfredo. ¿Usted cree que hubo alguna otra forma, algo que podría haber ocurrido que hubiese evitado que Loan o desapareciera o se lo llevaran? Alguien que no tendría que haber estado, Loan vio algo que no tenía que ver. ¿Se podría haber evitado que Loan desapareciera? No, señora, no sé, no le entiendo eso. Claro. Alguien por ahí lo tendría que haber cuidado para, más. No, por eso, pero... Sí. Pará, dame un segundo. Sí. Evidentemente, claro, yo te decía esto de que él obviamente no estaba en el almuerzo, sí, ¿no? Sí. Y evidentemente no tiene demasiados datos. Ahora, déjeme, Ale, dame un segundo. Lo quiero aprovechar a Steller que se quedó, ¿sí? Porque está haciendo acá caras y analiza un poco, ¿no? También lo que está haciendo. Gracias por quedarte. ¿Cómo estás? Por favor. Bueno, ¿qué sensación te da todo esto que estamos escuchando? Este hombre, obviamente, bueno, mucho no sabe, pero cuenta su versión. ¿Debería ser llamado, por ejemplo, a declarar? Sí, habría que llamarlo y preguntarle concretamente de lo que puede haberse enterado, de la forma en la que él lo pueda expresar más claramente. ¿Algún tipo de información?
investigación para contrarrestar y ver si las declaraciones de aquellos originarios que fueron citados en calidad de testigos, se le puede cambiar esa condición o podemos obtener algún otro dato de interés para la investigación. Pero al no estar presente, al no conocer personalmente a alguna de las personas que estuvieron en el almuerzo, tampoco va a poder aportar nada claro y tenemos que tener cuidado que no confunda aún más la confusión que hay. De todas maneras, es el papá, para la gente que recién te está aprendiendo, lo que acaba de conseguir Ale Ledesma es un gran testimonio, es el papá de Antonio Benítez, que habla por primera vez. Antonio Benítez es el primer sindicado como quien habría entregado a Loan en primera instancia, junto con Caillaba, con Pérez, con Fierrito y Millapi, digamos. Exacto. Son cinco los detenidos, uno es Antonio Pérez, estamos hablando de Benítez, y estamos hablando con su papá. Hace un ratito, hace unos días, hablábamos con Ana. Ana decía, daba a entender que su hermano podría haber participado del delito. Su padre dice que no. Su padre dice que no. No, y dice, bueno, que obviamente Ana se dejaba llevar por los trascendidos. Ahora, ¿cómo ve ahí el barrio, usted, Alfredo, después de todo esto? A ver, hay alguien, hay muchos trascendidos, la gente habla. ¿Alguien se acercó a hablar con usted? No, le preguntaba más bien, no, voló a nomás que lo que pasó. Es una lástima, una criatura, todos somos gente humana. Claro. Ahora, esta es su casa. Todos rogamos para que aparezcan. ¿Sí? Claro. Che, sí. Cuando tú participaste de la búsqueda, estabas con la policía, estabas con gente, con vaquianos, imagino, de la zona, tratando de encontrarlo. ¿Cuándo te diste cuenta que no lo iban a encontrar al niño? Sí, señor. ¿Fue rápido eso? ¿Te diste cuenta que no lo iban a encontrar, que lo estaban buscando en vano? ¿O creías que lo iban a encontrar? Y le buscamos por todo. Yo busqué hasta el juez, a caballo, el último, hasta el oscurecer. Buscamos con la policía. Una semana. Y después vine yo acá en casa y me llamaron a los milicos. Yo justo venía acá de... Me fui a soquear mi caballo y me dijo, vamos, traenita. Y le dije, no, por lo que andaba ayer conmigo, y me dijo, me iban a avisar. Claro, claro. Y vos, vos cobrás 5 mil pesos por día. No me fui más. Tengo una pregunta. Ya prohibió para mí todos los... La última pregunta que te quería decir era, 5 lucas por día, 5 mil pesos por día cobra el señor, trabajando, digamos, con los animales, y su hijo también cobraba 5 mil pesos. A mí me llama la atención, porque si él pagó deudas de animales, los animales son caros. ¿Cuánto cuesta un ternero ahí aproximadamente? ¿Cuánto es el costo de un ternero? ¿Cuánto se paga un ternerito? Con ni idea le tengo. ¿Cuánto? Ni idea. No, ni idea. Ahora, Alfredo, perdón. Ni idea. Ahora, perdón. No, claro, sí. Pero ¿de dónde no pudo haber...? Los números, los valores. Sí, sí, no. ¿De dónde pudo haber sacado el dinero? Yo le preguntó. Una cosa que estaba así. ¿Le preguntó usted a su hijo de dónde sacó el dinero para pagar la deuda? No, señora, porque él se fue a trabajar en Córdoba, en Tambo. ¿Su hijo? Sí. Ah, él también estuvo en Córdoba. Sí, señor. Antonio estuvo en Córdoba. Sí. ¿Cuándo? En Tambo. ¿Cuándo? Claro. Sí. ¿Cuándo estuvo en Córdoba? ¿Sabe cuándo, se acuerda usted, cuándo estuvo por Córdoba? ¿Y en qué zona de Córdoba? No sé. ¿Pero cuándo sí? ¿Pero fue en estos últimos meses, este último tiempo? No, para mí que vino fue para... ¿Para cuándo? No me acuerdo. No se acuerda, está bien, bueno. ¿Cuándo se sumó a la búsqueda usted? Estuvo para el año nuevo y ya pasó con ustedes acá. Fue el año pasado. Sí, sí, sí. Bueno, el año pasado estuvo en Córdoba también, igual que Fierrito. ¿Y ahí usted cuándo se sumó a la búsqueda? ¿También? Sí, señor, porque Fierrito quedó sin trabajo. No sé si no se... ¿Cuándo se sumó a la búsqueda usted? ¿De qué momento? ¿Qué dijo? ¿Desde qué momento se suma a la búsqueda? Comienza a buscar a Loan. Viernes. A la mañana yo me fui acá a cagar. Un día después de su desaparición. Legal, ya, de sencillez. Exacto, al día siguiente. Sí, sí. Fue a la tarde. ¿Y vio a alguien de los que estaba sentado en la mesa en la búsqueda, que estaba buscando a Loan ese día? No estaba al mar porque ya... Yo me fui viernes de eso y que había milico aquí, allá, gente del pueblo. Y le saludé ahí a los dueños de casa nomás. Y ellos nomás que estaban ahí, la familia. ¿Los milicos quiénes son? No. La policía, ¿no? ¿Está hablando de la policía cuando dice milicos? La policía. A la policía. Uh-huh. A la policía. Sí. La policía. ¿Cómo es la policía para usted ahí? ¿Son buena gente? ¿Son confiables?
¿Cómo son los policías ahí en la zona? Sí, bueno, yo siempre así les saludo, no me crucen, no, pues yo andaba más con policía de corriente, también de caballería. Claro. Uh-huh. ¿Andaba más? Sí, conmigo. Ah. ¿Y Antonio tiene relación? No, ninguno tocaba conmigo. ¿Y su hijo tiene relación con algún policía? ¿Es amigo? ¿Tiene algunos amigos en la policía? No, ni con pareja, no sé, ¿para qué tal? Porque él trabaja aparte, él trabaja con su familia, ya no más. ¿Cuántos hijos tiene su hijo? ¿Tiene hijos? Un casal tiene. Una buena de 15, está por cumplir. Sí. El año que viene. Uh-huh. No, ya estamos en el año 6. Claro. Y después tiene otro de 6. Bien, tiene varios hijos. Deme un segundo, Ale, y ahora vuelvo con vos, y si querés vos hacer alguna consulta, obviamente, sí, porque estás ahí cerca. Está Carlos Diez con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Una pregunta. Dame un segundito, sí, nada más, cortito. Carlos, ¿qué sensación tiene en estos minutos que estamos escuchando a este hombre, que no es más que el padre de uno de los detenidos? Doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da la sensación que esto es una cosa rara. Tienen una facilidad para... Yo no sé si... No, mucho no lo entiendo al hombre cuando habla, pero no lo alcanzo a interpretar lo que dice. Sí. Me da la sensación que tiene una facilidad para hacerse los desentendidos. Es lo que yo veo de todos los que hablan, ¿no? Uh-huh. Bueno. Por eso digo que hay... Guarda que ya tuvieron comunicación con los familiares y ya empieza a funcionar el pacto de silencio, ¿no es cierto? Bueno, che, eso, el hombre habla de animales. Doctor. También en otro canal dijeron que... Era un cuatrero hablando. Sí, sí, estuvo preso por robo, eso es verdad, sí. Ya purgó la pena. Robo y por eso, de ganado. Sí, exacto, por eso purgó, doctor, la pena y bueno, después tuvo que pagar. No sé, 14 días me parece que no sé si es la pena, capaz que anda a saber cómo fue eso, es raro, ¿no? Una pena de 14 días. Poco. No sé, después tendré que aclararlo, pero yo tengo la misma sensación, Ale. Quiero que se lo traslades al señor y después te pido mil disculpas, pero lo que pasa es que acaban de decirle que desconfían. Yo también tengo la misma sensación, se lo digo de frente, señor, le pido mil disculpas si estoy errado, pero la verdad es que me parece muy raro que usted no conozca cuánto cuesta un animal, si trabaja con animales, su hijo trabaja con animales y la gente vive ahí de la venta de animales. Yo que vivo acá en Capital Federal sé perfectamente cuánto cuesta un animal. Es raro que usted que vive en esa zona no sepa cuánto cuesta, porque hay una relación muy, muy grande entre lo que usted gana por día y lo que ganaba Antonio para pagar animales, porque los animales son muy caros realmente. Entonces, si usted dice se pagó esa deuda, es raro que la pague con el trabajo de todos los días, ¿entiende? ¿Ale? ¿Entiende usted, señor? Sí, sí, sí. Ajá. A ver, sí, dice haber entendido la pregunta. ¿Tiene usted una respuesta para lo que le plantean mis compañeros en el piso? ¿Cómo te lo quiere? No, está bien, no la tiene. Bueno, a ver, está razonando la respuesta. Claro, sí, está bien, esto, déjalo. Si ustedes me permiten. Dale, sí, dale. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta. En el tiempo que Antonio... estuvo en Córdoba. Bien. ¿Laudelina lo acompañó? ¿Estuvo con él también en Córdoba? No. ¿No? Ah. No, 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 no. ¿Pues solo Antonio? Solo, de verdad. Sí. ¿Y por mucho tiempo? Y ese no me acuerdo cuántos meses estuvo. ¿Y en qué meses, trabajó? Años. No alcanzó más. En Tambo. En Tambo. Bien. Creo que 4 meses, si no lo aseguro. 4 meses en Tambo. Señor, yo en mi casa no. ¿No puede recordar? Sí, no sé leer, no sé nada. No sabe leer. Le pregunto algo que lo debe saber si se lo contó. ¿Antonio Benítez iba a comer con la abuela de Loan? ¿Era común que vaya o no? Sí, siempre nos íbamos. No sé si a mí me preguntó. Sí. Siempre nos íbamos a comer. En 15 días, sí, nos íbamos a comer ahí el locro, ¿eh? Claro, iba a comer. Locro. Y no es tan, no pareciera ser un bosque tan importante eso como para perderse. ¿Puede perderse un niño de la zona realmente en ese lugar? ¿Realmente usted cree que un niño que se maneja en el campo puede perderse en ese lugar? Porque no parece un campo cerrado, no parece un bosque, digamos, tupido, ni mucho menos.
Al principio se nos vendió eso, pero no lo es. ¿Usted cree que un niño se pierde ahí? Y no sé dónde es, yo no le puedo explicar, porque hay un monte ahí de sobra. Un chiuchal que era más alto que nosotros. Uh-huh. Estamos viendo imágenes. Sale mientras nos cuenta, estamos viendo imágenes. Sí. Exclusiva del dron de Crónica. Sí. Sí, dale, entiendo Lucas. Que ya lo dijo, pero si nos puede repetir, ¿cuándo fue la última vez que vio a Antonio usted? ¿Qué le he dicho? Sí, sí, que vio a Antonio. ¿Cuándo fue la última vez? Y bueno, yo le he dicho ese día con los milicos ya el viernes cuando yo me fui para recorrer con la criatura. Días antes de... Yo creo que sí, para mirar por la criatura que... Días anteriores a que desapareció Loa, sí. Y bueno, él vino a prestarme mi linterna, don, acá a la escurecita llegó. Le prestó una linterna. Me dijo, tenés una linterna, va a venir, le dije, no la encontraron, va. No, me... Ese día que se perdió Loan, sí. Él vino a pedirle a usted una linterna. Sí, señor, sí. Mira. O sea... Y le empresté y ahí salió ese huevo, ya era oscuro ya. ¿A qué hora fue el día jueves? ¿A qué hora fue para su casa? A la entrada al sol llegó acá a la escurecita. ¿A qué hora, perdón? A tardecita. A la tardecita. A la tardecita. A esta hora. ¿Y? No, un poquito más tarde. No, más tarde, porque ya apenas ya le he dicho que le iba acá apurado. ¿Y fue con una moto? ¿Cómo llegó a ese lugar? El moto llegó acá. ¿Cómo estaba vestido? ¿Llegó solo? Él? ¿Antonio? Sí. ¿Cómo estaba vestido? Y andaba, tenía una remera. ¿Tenía una remera? ¿Remera? ¿Qué color era la remera? Y pantalón, y eso nomás. ¿Se acuerda el color de la vestimenta? Era roja, marrón. Roja, Ana. Bueno, no estaría coincidiendo. Porque yo hice una roja, porque ya entraba ya al sol, le prendieron la luz, entonces yo. Roja. Me prendió la linterna, así tengo, le he hecho una linternita. ¿Y no le dijo para qué? No, claro. Después le dije ya, y me dijo, no, quédate, ya están todos los milicos. ¿Le bueno. dijo para qué la linterna? Sí, me dijo para ocuparme, dijo, a buscar la luz, no la encontramos. Y le dije, ¿y el padre? Y pero, me dijo, ahí anda también, me dijo. ¿Pero no era de día como para usar le... una linterna? Sí, ¿para por qué lo de la remera? Explica lo de la remera. Lo de la remera, no, porque... Disculpe. ¿Sabes que el día que desaparece Loan, lo que dicen los mismos vecinos, hasta incluso familiares, es que el tío de Loan se va de ese lugar, agarra una moto, se va, y que cuando vuelve, vuelve sin la remera, o sea, que vuelve en cuero, y es llamativo eso justamente porque lo que dicen que podría estar manchada con sangre o podría estar manchada la remera, y remera por eso era? Se la termina sacando. Pero el color de la remera era una remera gris. Claro. No era roja. Claro. O sea, que acá sí estaría bien lo que se dijo de un principio, que el tío de Loan se cambió la remera. Por una roja. Por una roja, exactamente, que es lo que declara su propio padre. Sí. Y otra cosa de las que no se sabía era hacia qué lugar había ido a buscar esta linterna, porque dicen, salí de la casa de Loan, fui a buscar una linterna y volví a la casa de la abuela justamente para con la linterna. Es importante eso. Hagamos un puntito ahí. A ver. ¿Por qué? Porque si realmente, como él dijo, ¿qué dijo? Porque ellos iban sin remera. Claro. Porque había mosquitos y me los espantaba. Bueno, te pones la misma remera. Exacto. ¿Por qué te la cambias? No. Si te sacaste la remera, correcto, te pones... Todos tenían la misma ropa desde la mañana hasta la noche. Todos, exacto. Excepto él. Y algo que tampoco había trascendido era hacia dónde se había dirigido a buscar la linterna. Porque bueno, todos dijeron, sí, cuando lo vimos que volvió con la moto y que estaba en cuero, volvió con una linterna, pero no sabíamos a dónde la había ido a sacar. O sea bueno, que después de que desaparece Loan, lo que hizo el tío fue dirigirse hacia la casa del padre, exacto, por testimonio del padre. Exacto, Alfredo. ¿Es así? Sí, vino acá a prestar mi linterna. Uh-huh. Porque me dijo, no encuentro, papá, no hay ni estamos a buscar la noche y ya los milicos ya están yendo. Estaba por caer la noche y los milicos estaban yendo. Y la remera era roja, totalmente roja, no manchada, roja. Sí, acá llegó, ya llegó a la oscurecer, yo encima asustado ya que... ¿Asustado? ¿Qué pasó? ¿Por qué asustado? Ah, él estaba asustado, ¿por qué? Sí. ¿Cómo lo vio? No, y yo le he visto por la cara nomás y yo también ya estaba asustado también, luego que nunca suele pasar esas cosas. Claro.
Ah, estaba asustado. O sea, ¿Y por qué estaba con remera roja y después aparece sin remera? Eso es lo que no se entiende. Llamativo. Era de noche porque se iba a buscar una linterna. Dijo que era de tarde y cuando vuelve con la linterna, era de tarde, todavía no era que no se veía. Ahora, ¿por qué sabía el tío de Logan que a la noche iba a continuar la búsqueda y que no lo iban a encontrar a Logan durante la tarde? ¿Se lo dijo eso a usted? Señor, acá de que se fue. No. Sí, que me dijo que estamos buscando la noche con las policías que ya llenan el caballo también, me dijo. Claro. Va a ser fundamental que vaya a declarar el padre. Sí. Por más que sea familiar, es fundamental esta declaración de que ya lo ubica al tío de Loan después de la desaparición en la casa del padre de Loan. Claro. Bueno, Pérez después de declarar acá, se dieron cuenta que tenía que ir a declarar, ¿no? Digo, me parece. ¿Tiene esposa, señor, usted? ¿Tiene mamá, Antonio? Vive solito. Solo. Ah, solo con su hija Ana, o con alguna hermana. ¿Tiene hijos que le acompañen, pareja? No. ¿Vive solo? Solo. ¿Solo? Sí, hace 4 años estoy acá solo. Ajá. Ahora, esa es la casa de usted, ¿no? Esa, ahí fue a buscar la linterna, donde estamos ahora. Sí, yo estaba sentado acá afuera ya porque curiosita ya ahí. De ahí me llega él acá, apurado, prestándome a papá en la linterna y tenés. Sí, ahí me levanté y le entregué. Claro. ¿Y la policía estuvo en su casa en algún momento? No vinieron. Claro. ¿Por qué lo vio asustado? Lo vio asustado a Benítez, a su hijo. A su hijo, ¿no? Usted dijo, lo vio asustado. ¿Alguna vez lo vio asustado así a su hijo? No, porque me dijo mi papá lo que pasó, me dijo, y le dije, qué bárbaro, le dije yo, nunca suele pasar esas cosas, le dije. Ahora, pará, un segundo, Steller debió haber ido a la policía, porque si él estuvo ahí y dejó algún tipo de rastro, me parece un lugar vital, ¿o no? Sí, a ver, habría que haber seguido los movimientos de cada uno de los imputados para ver dónde estuvieron, si pudieron haber descartado algo del crimen en esos lugares, buscar algún tipo de huellas, rastros semáticos, perfil genético, es fundamental esos sitios. Claro. Lo que pasa es que ahora, después de tantos días, lamentablemente, ya estamos perdidos. Y Diegues, usted también quería hacer alguna pregunta, ¿no? Quería participar de esto. Sí, yo la verdad que me parece todo un despropósito la investigación, porque, a ver, en principio, no se tomó los teléfonos del restante de las personas que estaban en el almuerzo. Primer punto. Todavía no tenemos identificado. Quiero aclarar que hace 30 años que investigo causas penales, ¿no? Sí. No sabemos quién estaba detrás de la cámara de la persona que sacó la foto. Otro punto importantísimo. Después, este domicilio. Bueno, ahora no lo voy a decir, pero lo tendrían que haber allanado. Claro. Porque si realmente se cambió la remera y podía haber ADN de transferencia de la víctima, ¿sí? Es vital, es recontra importante. Uh-huh. Ahora, pero yo pienso que esto... Pero no la dejó la remera ahí, Doc. No lo sabemos. Cuidado con eso, es, ¿sí? Que no lo sabemos. Y si dejó algún otro elemento... Es verdad. Un cuchillo, o cambió un celular, lo que sea. No se la pudo haber cambiado. A ver, Carlos Pérez. Después acá hay... No, sí, eso... No. Pero hay... Quiero redondear la idea. A ver. Me parece que acá le están haciendo un techo a la investigación. ¿Por qué? Acordate, Monse, que cuando estábamos con el tema de Lautaro... Sí, búsqueda que nunca apareció. De manual nos plantaron el accidente de tránsito. Sí, es verdad. ¿Sí? Dijeron, no, quédense tranquilos, que tuvieron un accidente, se asustaron, se fueron con el auto. También está metida la policía en ese caso. Exactamente, lo mismo que el mismo modus operandi que el comisario. Acá en el conurbano, Lautaro. Exactamente, y Lucas. Apareció, fue el peor final, peor final. Pero no solo eso. Cuando está la pata política policial en las causas, acá lo que me da a mí, en lo personal me puedo equivocar, me está dando la sensación de que están haciendo un techo a la investigación. ¿Por qué? El otro día lo dijimos acá con Diego Moranzoni. ¿Qué? Ya tendrían que tener el teléfono del cura. Yo no tengo nada contra la Iglesia Católica, ¿sí? Lo aclaro. Tendrían que tener el teléfono del cura, del jefe de regional, ese Baez, creo que es el apellido, y del intendente. A ver, hizo una denuncia pública gravísima que hay un delito
¿no es cierto? Lo mínimo que hay para ser elegante es un incumplimiento a los deberes funcionarios públicos por omisión. Che, pero, ¿sí? Pero ¿cómo le sacaste? Y todavía, no, no, acá están viendo. Están viendo a dónde llegar con esto. Che, pero, bueno, pero es nos están haciendo el verso. Pero es fuerte lo que está diciendo, sacar el teléfono al pero cura. Pero es la verdad. Pero ¿cuál es el indicio que tenés que el cura puede estar metido? Y el cura dormía en la misma casa, dormía en la misma casa que estaba el malandra este del comisario. Claro, albergó. Eso no lo hace ni sospechoso ni culpable. Claro. Digo, también hay que. Claro, y aparte, por otro lado, también hay que tener en cuenta que se está. A ver, sin herir ningún tipo de susceptibilidad. Se está tratando con gente que cuesta mucho que hablen, que cuenten, pero por una cuestión también de los años de vulnerabilidad y de otra vida diferente a la vida. Entonces, sí, es lógico que tendrían que ir por el lado más de, a ver, de quienes sí podrían haberse aprovechado, bueno, de toda esta familia que evidentemente es consistente un poco igual en lo que dice. Bueno, está bien, yo tomo eso. Ahora quiero volver justamente y lo tomo, Deni. Quiero volver obviamente con Ale Ledesma porque hacía algunas caras y gestos allí con Alfredo. Digo, ¿qué sensación te da lo que dijo recién Carlos, Ale? Esto de tomar el teléfono del cura. A ver, respecto a los dichos de Alfredo, que hay más dudas que certeza. Uh-huh. Está bien, es su hijo quien está detenido y posiblemente una de las llaves para desentramar esta situación que hoy nos tiene a todos en vilo para saber qué sucedió con Loan. Uh-huh. Es una situación muy complicada y el aporte que Alfredo brinda no es el que estamos buscando, ¿no? Claro. Alfredo, uno también entiende, es familiar directo de, no, claro, de uno de los, no hay de los obvio, inculpados. Es obvio, es obvio. Che, Alfredo, ¿tenés miedo vos? ¿Tenés miedo que pase algo con ustedes? ¿Tiene miedo, Alfredo? ¿Quién es Alfredo? Usted. No, Alfonso. Alfonso, perdón. Alfonso, ¿usted tiene miedo? ¿De qué? ¿De qué, don? ¿Cómo le hace el tema? Sí, tiene miedo. No, no tiene miedo, claramente no. No le entiendo a ellos ahora. Claro, no tiene miedo. No tiene miedo Alfonso, claramente no tiene miedo. O sea, no siente que haya nada por detrás. Eso es sincero, ¿ves? Porque podría haber respondido sí. La verdad que si hay algo atrás, es probablemente sí. Con lo cual, bueno, cobra cierto sentido todo lo que acaba de decir. Claro. Ahora, queda ahí como un bache muy grande entre la remera gris, la remera roja y Antonio sin remera. Exacto. Las tres cosas, ¿no? Lucas. ¿Sabés qué? A eso quiero volver, Tomás. Usted dijo que el Alfonso. Día, Alfonso, sí, el mismo día, o sea, el jueves por la tarde, vio a su hijo que fue a buscar una linterna. Después de ese día jueves, ¿cuándo lo volvió a ver a su hijo? Decile vos, si no, vale. Sí, si no, retransmitiré la pregunta, ¿cuándo volvió a ver usted a su hijo? Sí. ¿Cuándo, después del jueves, que él vino a pedirle la linterna? Sí, señor. ¿Usted cuándo volvió a ver a su hijo? Y le hizo el viernes, pues ya con los milicos. Ya él estaba en la comisaría. No, allá en el campo, buscando. Ah, en el campo, todavía no estaba preso. No, medio día por ahí se desapareció. Ah. Pues ya anduve, llegué las dos, las checas y llegamos a comer. ¿Pudo dialogar con y él? Y ella no, pregunté por él y me dijeron que ya. ¿El día viernes ¿qué dijo, pudo dialogar sí, con pudo él? ¿Pudo hablar con él? No, así en una distancia ya le saludé lejos nomás. Ahora, habría que ver si alguien lo vio. Lejos le saludé. Con remera roja, ¿no? Hay que ver si alguien más lo sitúa a Benítez con remera roja, porque sí, es la única persona que lo está. Y en esto de haber dejado algo más, no es que le haya dado algo, igualmente Alfonso no estaría encubriéndolo porque por línea sanguínea no hay encubrimiento, pero ¿pudo haber arrojado algo en la casa, al costado o en el trayecto? ¿Está lejos usted del Naranjal? No, acá no dejó nada, señora. ¿De la casa de Catalina está lejos usted, Ale? ¿Qué dijo? ¿Me puede decir por ahí eso? Y 300 metros por ahí, a ver. No, el Naranjal, de acá, desde acá, desde su casa al Naranjal, hay kilómetros. Kilómetros, sí, señor. Sí, kilómetros, sí. Varios kilómetros. Sí, sí. Es raro eso también, es raro que haya ido. Es raro. ¿Buscar una linterna de otro tantos lado? ¿Tantos kilómetros? Claro, es raro. Es ¿por qué raro no fue a la casa de Catalina a buscar una linterna? ¿Una linterna sí, buscándola de día? También me resulta raro. Sí. Alfonso, ¿vos encontraste algo cuando rastrillaron? ¿Encontraste algo, la zapatilla del niño, algún rastro con la policía o no? ¿Fuiste testigo de algo que se haya encontrado del niño, de Loan? No. ¿Alguna pisada? Sí,
Sí, he visto unas cuantas pisadas que mostraban la gente ahí, miran. Y a mí me llegó un vecino, me dijo, tal parte hay una zapatilla, una pisada, me dijo. Claro. Y ahí yo le dije al jefe de acá que era, al polcomisario, le dije que podemos ir a mirar por ahí tal parte hay una pisada, me dijeron, le dije. Pues yo no vine, le fue a la noche, yo decía, hoy vengo, le dije. ¿Y qué le dijo? Sí, me dijo, anda. Y le dije, no encuentran los dueños del campo, que son delicados. Y me dijo, no, decirle que yo te doy permiso, que me llamen a mí. Me... O sea, no le dio bola. Y después yo me fui, mirando. A ver si está la pisada, le digo. Ah, muy bien, pisadas, el comisario, ¿eh? Salí así en la arena, pisadas, descalzo ya. Pero aparte, aclararles, porque también vaqueanos que participaron en la búsqueda, nos comentaban de que muchos chicos, y esto sabrás comentarnos, Alfonso, si es cierto o no, de que muchos chicos, muchos nenes de la edad de Loan, también salieron a buscarlo. ¿Es así? Ah, ¿habían chicos chiquitos también en la búsqueda? Claro, ¿no? Sí. No, no. Ah, no fueron los niños. No, había niños en la zona. No, porque nos fuimos yo para mirar zapatillas a la pisada de él. Y ahí ya está prohibido de entrar. Pero no había gurises, gurisitos no había. No, ahí hay en la casa, ¿no? De la abuela. Claro, pero después no fueron para adentro del campo a buscar a buscarlo al nene. A los chiquitos, no le he visto porque yo andaba a caballo, solo un día anduve a pie. Y después ya era a caballo y que no sé, no le puedo decir que había nada. Claro. Sí, pero ese momento que yo anduve a pie el viernes, no le encontré a ninguno chiquito. ¿Ningún gurí? No, todo era grande. Pues claro. Yo andaba a pie con unas mujeres, buenas. ¿Y Maciel, el comisario? Y a mi hijo de todos lados. ¿El comisario no le dio mucha importancia a lo que usted le estaba diciendo? ¿Le pareció eso? Sí, me dijo, bueno, meterle, hay que buscar, me dijo, aló, me dijo. Y me fui. Ah, pero entonces tuvo contacto usted con Maciel. Recién cuando le preguntamos, nos dijo que no conocía a Maciel. Entonces, ¿usted tuvo en algún momento contacto con Maciel? Sí, no, yo le preguntaba a Milico para cruzar el campo. Un policía, no a Maciel, exacto. No, no al comisario de la zona. ¿O a Maciel? No, al Milico. Ah, y me dijo, después me llamó. ¿Él dijo comisario? Y me dijo, pará, vamos a hacer un trabajo bueno. Me dijo, ya está el comisario. Y le dije, no le conozco. Ah. Y justo levantó la mano, me dijo, ya que levanta la mano, está acá como es acá. Me dijo, es llegarle. Le saludé y le dije así, así, y como me dijeron, le dijo unos vecinos que vieron la pisada, no sé, allá por el monte. Claro. Y bueno, metéleme. Vamos, hay que buscarme. Y ahí yo le dije, ¿y no encuentran los dueños de campo? No, decirle que me llamen la amiga y yo le di la dirección. ¿Alfonso? Y ahí, porque yo me iba recién de este lado, pues, para allá ya había un lot. ¿Alfonso? De todos lados. ¿Se cruzaron? Ahí mi compañero le quiere hacer una pregunta. ¿Sí, señor? Le quería preguntar esto, Alfonso. Cuando hicieron la búsqueda, vuelvo al tema porque la hipótesis principal que plantea la ministra de Seguridad es que se lo comió, se lo tragó un animal. Vamos a esto. Cuando empezaron a rastrillar el campo, aparecieron muchos pumas, había muchos jaguareté, había chanchos, jabalíes, digamos. ¿Qué animales, con qué animales se cruzaron en esa selva que es Corrientes? Fiero, eso. ¿Cómo? Guasucho. Y el yacarénico está en el agua donde nosotros no entramos, entraban así. Pero el ciervo, el guasucho no comen. No comen. Sí. Como él me pregunta por los bichos que encontraron. Claro, sí, claro. Sí, no encuentro. No había. ¿Y un animal puede atacar a las 2 de la tarde? ¿Y el en puma, esa zona donde hay gente? Digo, ¿un puma se acerca a las casas para robar niños? ¿A las 2 de la tarde? No. A mí me hablaban. Claro. Si hay pumas, si hay jaguarete, ¿se pueden acercar a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, a robar una criatura? Pero no sé. Alfonso. No le tengo idea, no sé. Alfonso, por lo general, si suele haber ese tipo de animales tan grandes en el campo, como pumas, jaguaretés, jacarés,
Tiene que haber pasado de que por lo menos esos animales en algún momento ataquen a los perros del campo. En algún momento desaparecen perros, hubo algo raro, o que algún perro aparezca con una mordida o aparezca gravemente lastimado, algo que pueda dar un indicio de que algún puma o un yaguareté pudo haber atacado a los animales del campo. No, Nico, señora. No. Claro. No, perros, eso nada, no encontramos perros los años. Claro. Todos eran perros de la brigada. Ahora... Pero todos estaban bien, todos estaban sanos. Claro. Sí. ¿De los perros? Sí. Ahora, Alfonso, sí. ¿Tiene miedo usted de que su hijo quede preso por mucho tiempo? ¿Algún abogado se acercó a hablar con usted? ¿Algo? ¿O está trabajando como si nada usted? Digamos, ¿su vida no se alteró en nada? Está trabajando con un abogado, él. No, él sí, usted le pregunta a Monsi. No sé yo. Es Coria, pero es Coria, creo que es el abogado. Sí, señor. Para que lo defienda. Creo que es Carlos Coria, el abogado de Antonio, Hoy hablábamos con él. Che, ¿nos puede mostrar un poquito, a ver cómo es la zona esa? ¿Nos puede mostrar, Ale? O si nos movemos, estamos en el horno. Para ver cómo es la casa, cómo llega Antonio, ¿te parece de dónde llega, dónde deja la moto? A ver. ¿A cuántos kilómetros están del lugar? Vamos. ¿Te parece? Sí, sí, quiere. No. Apenas, sí. A ver, ¿de cuántos kilómetros? Sí. Y estamos lejos, varios kilómetros. ¿Cuántos? ¿Lejos cuántos? ¿Podemos mostrarle la casa? ¿Nos permite? ¿Le mostramos la entrada, casa? Al menos. ¿Sí? ¿Cómo llega Antonio? Bueno. Claro, es importante saber. Sí. ¿Llega desde un camino? ¿Cómo es el camino ese? No tiene problema, Alfonso. ¿Dónde estaba la linterna? A ver, Antonio. Antonio vive... Claro, exacto. ¿Dónde fue a buscar la linterna usted, Antonio? Acá adentro, mi tía. ¿Acá adentro? Sí. Ah, porque tiene una piecita usted de acá. Sí, señor. Ajá. Ahora, Ale... Entonces, cuando viene... Sí, ¿La linterna se le devolvió el hijo? ¿Está allí, en esta casa? Mirá lo que es la zona, ¿no? Es una zona... Me trajo mi nuera. ¿Su nuera? Sí, ¿Podemos ver cuál es la linterna? Sí, porque se enchufó uno eléctrico. Después le abrí la puerta. Qué bárbaro, pero sí. Y si nos puede mostrar la linterna también. Eso, por favor. Mirá vos, chico. Bueno. Pero mirá la zona, ¿eh? Mirá, pasan camionetas por la zona. Transitado. Déjame esperar a Steller. Gracias, por quedarte. No, por favor, gracias a usted. Gracias. Buen fin de semana. ¿Podemos pasar? Dale. Mirá vos. Acá nos invita a pasar. Ahí vamos. Esta es la casa del papá de Antonio. Claro. Ustedes aquí están observando. Claro. Ahí está la famosa linterna. Señoras y señores, esta es la famosa linterna. Que fue a buscar Benítez. ¿Funciona? A ver. ¿Y qué se la devuelve? Este. La Udelines. Uy, salgamos de ahí, Ale. ¿Quién le devuelve la linterna? Salí un poquito. Salí un poquito porque se nos cortó, Ale. Recién Tomás dijiste algo de que lo escuchaste, yo no lo había escuchado. ¿Quién le devuelve la linterna? ¿Quién se la devuelve? ¿La Udelina? Dijo eso. La nuera, dijo eso. Hijo. La nuera. La nuera, ¿será la Udelina? Y claro. Sí. Bueno. Sí, es esa. ¿Le devuelve usted la linterna? Es la Udelina la que le devuelve la linterna. Ahí está, mirá. Chicos, nos están observando, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Si querés salir, Ale, si querés salir. A ver, ahí, mientras se acomoda... Mientras acomoda su silleta, esta es la famosa linterna. Señoras y señores, funciona, ¿no? A ver, ¿nos puede mostrar? Ahí está. De frente a la cámara. Se ríe, Alfonso. Ahí está. No parece esconder nada, Alfonso. Él cuenta de una forma muy inocente todo. ¿Sí? Porque este quedó en el campo ese día. Ah, esa es la que quedó en el campo. Sí, y yo le pedí, cuando vino mi nuera acá, mi linterna, porque cuando termina, no tiene que terminar la luz para enchufar de vuelta y no nos sirve más. Ah, mira. Sí, eléctrico. Ah, es eléctrico. Sí, acá tengo el... A ver. Ah, no funciona bien. Es buena, sí. Yo le pedí que no termine. Claro. Con carga. Es de las buenas, entonces. Claro. Mira. Ah, se carga, se enchufa. Claro. Claro. ¿No va con pilas como las anteriores? No. Están actualizados allá. Mi abuelo tenía uno y era con pilas de la grandota. Claro. Ahora, ¿le podés preguntar? ¿Acá?
¿Estamos acá? Sí. Ah, mira, y acá adentro enchufa también. Permiso. Sí. Mira. Ah, esta es la casa. Mirá. Esta es la casa de Antonio. Bien. De Alfonso, perdón. Ajá. Bien, bien. Le han dicho bien, cualquier bien nombre. Pero Antonio, ¿alguna sí vez vivió oh, aquí? Alfonso, después... no, 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 no. Porque este no es mi terreno, este es mi terreno. Después que yo me peleé con mi mujer, me erré. Ajá. Ah, se peleó con este. No tenía donde vivir ahí en esa casita. Claro. Y después me dijo. Un día otro dueño de tierra me dijo, vecino, yo te voy a dar para tu lugar de casa acá, hasta el fin de tu vida. Uh-huh. Ahora cuando yo termino ya, ya pues, tengo todos los papeles, claro, hicimos todo por abogado. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno, Alfonso! Sí. Este es su lugar de... Sí, señor, de mi local. Vivienda, ¿le dema? El lugar donde se vive. Sí. Sí. Ledesma, te va a hacer una pregunta, Monse, y después quiero que veamos bien cómo es el acceso a la casa, de justamente cómo es que se llega, para que veamos que no es el bosque que, del cual todos creemos que estamos hablando. No es que vive, no va a aparecer. No, hey, está en el casco urbano. Hay una calle, hay una calle amplia. ¿No? Claro. No, está en el casco urbano. Por eso. La abuela, sí, la abuela vive en la zona rural, pero... ¿Mm? Aquí Alfonso vive en el casco urbano de 9 de julio. Claro, ¿y tendrá conocimiento si su nuera, Laudelina, era amiga de Caillaba, la funcionaria? De María Victoria. De María Victoria, que está detenida. A ver, ahí los está escuchando. Pero pregúntaselo. Preguntan mis compañeros si usted sabe que sí, Laudelina era amiga o conocida de Caillaba, de María Victoria Caillaba, de su otra vecina, porque vive acá cerca nomás. Sí, allá nomás, pero el saludo, eso no va a llegar. Ajá. Pero... sería el... Yo leía allá en la casa de la abuela, de la madre, quiero decir, de la madre Carolina. Y ahí le invitó para comer pollo, el día del santo. Entonces Carolina le dio un pollo y se fueron, la fiesta ahí. ¿De qué trabaja Laudelina? No, ella tiene el sueldo de los hijos nomás, que la escuela es... Ama de casa. Ah, tiene planes sociales. Y a ese es no ama sé de casa. La Udelina es ama de casa. Sí. Che, a ver, es la primera vez que hablas con un medio. Y la verdad que primero te agradecemos la sinceridad con la que estás hablando. El tiempo. ¿Cómo está? El tiempo, hace una hora que estamos hablando, y la verdad que hay mucha tensión sobre vos. Vos sabés que hay mucha gente mirándote e intrigada para que puedas comentar algo. ¿Qué cosas podés decir a favor de tu hijo ahora? Ya te tratamos de sacar todo lo que teníamos bajo sospecha y vamos a hacer una interpretación seguramente de eso, pero nos interesa también saber qué cosa buena tiene tu hijo. ¿Qué podría decir de bueno de Antonio Benítez? ¿Cómo era tu hijo? ¿Cómo es tu hijo? ¿Cómo es Antonio? Bien. ¿Es buena persona? Buena persona, ¿no? Es buena persona. Para vos es buena persona. ¿Sí? ¿Qué nos podés contar de bueno de él? ¿Eh? Bueno, como le digo, yo siempre a veces me llega ahí a comer la casa, así me llama, me voy, pero nunca tuvimos... Siempre te di una mano como hijo. Sí, y yo sí. Y me iba a comer ahí. A veces yo venía a trabajar solo por ahí. En esta papá va a comerles, ahí tengo. No tengo que hacerles, y entonces ya me mandan un plato de comida. Sí. Y mi, la mi